Buenas noches y bienvenidos a todos a una nueva edición del podcast del Gordo. Buenas noches y bienvenidos a todos a una nueva edición del podcast del Gordo. Buenas noches y bienvenidos a todos a una. Por favor, alguien que ya esté conectado que me confirme si se está escuchando bien para empezar a darle caña a este nuevo episodio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estoy muy contento de que ya hemos llegado a tres programas. La verdad no pensé llegar tan lejos, pero bueno. Es un gran honor para mí estar nuevamente acá con ustedes. Y nada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el señor Libardo Aldana, precandidato a la alcaldía de San Juan de Rioseco. Gran amigo del pueblo. Y pues bueno, yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Y pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Libardito, buenas noches, ¿cómo estás? No te estoy escuchando, qué pena. Aló. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estos espacios son muy bonitos para echar risas y sobre todo para compartir muchas ideas, para compartir muchas cosas bonitas que tiene nuestro municipio. No, señor, las gracias son para ti por acompañarnos en esta noche. ¿Cómo vas? ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Cómo vio ese partido ayer de Millonarios de América? Bien, bien, pues acá. Soy hincha del América, pero no sé ni cuánto quedaron. He tenido varias cositas por hacer y he estado muy concentrado. El día de hoy, pues Bogotá un poco lluvioso. Acá me trajeron mi tintico con el vaso de San Juan. Gracias, Patrica. Bogotá un poco, un tintico sanjuanero Ah, bueno. de Buani Café. Yo llego a tomar Bogotá. tinto. Yo llego a tomar tinto a esta hora y no duermo por ahí en unos 3 días. El último tinto me lo tengo que tomar por tarde, por ahí a las 5 de la tarde, la verdad. Ajo de madre. No, yo sí soy bueno para el café, entonces estoy tomando tinto cada nada. Sí, Entonces, yo ¿no? también, pero de noche sí me hace como mal para el tema del insomnio. Yo no sufro de eso, me da energía como para aclarar la mente y seguir trabajando en muchas cosas, en muchos proyectos bonitos que se tienen. Ah, Entonces, no, qué chévere estar acá, aunque un poco temeroso, porque todos los candidatos dicen, no, ese Piñeros va a dar palo. ¿Con qué saldrá? no, mi hermano, esa era la idea. La idea es charlar un rato y nada, pues que nos cuentes cómo se está desarrollando ese proceso político que estás llevando. Bueno, no, pues el proceso político muy chévere, de verdad que. He conocido muchas realidades de la gente, sobre todo del campo. Y a veces pienso que nosotros vivimos en una burbuja en el pueblo, en donde nos conocemos todos con todos, pero en realidad no es así porque la población rural es de aproximadamente 54%. San Juan es un territorio muy grande, 323 kilómetros cuadrados. Es una extensión más o menos para que magnifiquen como un cuarto de Bogotá. Entonces, pues, obviamente en zona rural. Entonces, pues, a veces yo decía, no, todo el mundo se conoce todos con todos, pero no es así. Entonces, ese ha sido como el reto, llegar a esas personas alejadas. He tenido la oportunidad de caminar con amigos, ver realidades, y eso nos motiva cada día más a transformar el municipio, porque pues hace poco hablaba con unas personas y les decía que los campesinos pasan muchas necesidades, Jonathan. Las carreteras, las vías terciarias, ni siquiera con viviendas dignas. Entonces es eso lo que nos ha impulsado a participar dentro del municipio en los procesos electorales, en los procesos de democracia, porque me di cuenta que el activismo no es suficiente. Yo creo que también es bueno que los jóvenes participemos. Si no participamos, a veces nos quedamos en la crítica, a veces nos quedamos como, no, la política es una mierda, pero no nos metemos
en este rol, porque ahí es donde se toman las decisiones y creo que es donde se puede impactar mucha, mucha gente. Ok. Entiendo tu punto de vista, Libardito, pero entonces empecemos por el principio. ¿De dónde sale esa vocación por la política o cuáles fueron tus primeros pasos en este tema de tan Bueno. de amores odios que es la política y más una política? ¿Cómo es? Sí, es muy extraño porque ninguna de mi familia participa en política. Mis padres son profesores, como muchos lo saben. Mi familia pues se dedica a otras actividades, pero nació esa vocación, como te decía, en ver tantas necesidades de la gente, al ver siempre a veces los mismos, las mismas tomando decisiones y no vemos transformaciones. Tengo 30 años y desde que tengo uso de razón, en temas de progreso, en temas de desarrollo, San Juan, aunque todos lo amamos, vivimos, como diría Gabriel García Márquez, como en una fantasía filosófica dentro del municipio, pero si comenzamos a analizar más el municipio, de verdad que con todas las riquezas naturales, con todas las riquezas culturales de la gente, deberíamos de tener un mejor desarrollo en temas turísticos, en temas agropecuarios. Estamos a 2 horas y media de Bogotá. Si vemos a Cambao, por ejemplo, tenemos una vía principal que comunica Girardot, que comunica Honda, que comunica Mariquita, que son ciudades ya intermedias y además que son ciudades que limitan con ciudades también grandes. Por ejemplo, de Mariquita se sale a Manizales, por Honda se puede salir La Dorada a Medellín. Y tenemos, yo creo que no estamos explotando realmente como esa riqueza territorial que tenemos. Entonces, pues yo creo que mediante la política podemos transformar muchas, muchas realidades. Ok, pues entonces digamos que esa fue tu motivación, pero digamos cómo empezó la política, o sea, ¿cuáles fueron tus primeros pasos o cuáles son los apoyos? Desde pequeñito yo siempre decía que quiero ser presidente de la República. Y entonces yo dije, empecemos por hacer activismo y transformar el municipio y pues después Dios determinará que si se hace una buena labor, ¿por qué no soñar grande? Y yo le digo a la gente, yo quiero ser presidente de la República, después quiero ser diputado, ¿por qué no gobernador? Entonces pues deme la oportunidad de hacer una buena labor en mi municipio para hacerme visible en todo el departamento. Y ahí comenzó la vocación. Entonces, pues ya comencé a conocer amigos que compartían ideales similares y he tenido la oportunidad, pues, de como joven activista, sin tener un puesto público, sin ser concejal, sin tener una gran influencia de llevar proyectos al municipio y el ver la cara de las personas cuando uno les lleva una gestión que a veces las personas piensan que es fácil. Por ejemplo, hoy estábamos entregando unos formularios para unas tarjetas de comercialización, que es un subsidio que se les da al campesino en la gobernación de Cundinamarca, pero no fue fácil. Nos tocó ir al territorio, recoger los formularios, buscar a las personas pues que sean beneficiadas de este programa. Hoy me mamé una fila de 3 horas porque todo el mundo estaba radicando eso, pero lo más bonito es ver cómo esa reacción de la gente y yo creo que si podemos aportar un granito de arena al municipio, se gane o no se gane, para mí es suficiente. Ok, Leonardito, cuéntanos a los espectadores de este programa, ¿cuál fue tu experiencia para las parlamentarias? Tengo entendido que estuviste apoyando a una senadora. Sí, A pues una senadora yo, representante de la Cámara, no me acuerdo. una senadora. Ok, Se ok. llama la senadora Carolina Espitia. Nos conocimos pues porque tuve un profesor en la universidad que se llama Luis Ernesto Gómez, que fue secretario de gobierno de Bogotá. Me la presentó, ella me contó como sus experiencias, sus vivencias. Ella era hija de la persona que hacía aseo en los hoteles de Villa de Leyva. Y comenzó a hacer una lucha estudiantil en la UPTC de Boyacá. Y esas luchas estudiantiles hoy la llevaron al Congreso de la República. Yo dije, no, pues es una historia inspiradora. También revisé su hoja de vida que no estuviera investigada ni con procesos
administrativos y pues logramos convocar mucha gente. Nos ha ayudado en muchas gestiones que pues más adelante te las dirá a detalle. Entonces, pues yo creo que sí es importante un respaldo pues en el Congreso de la República, porque a veces la gente dice, no, salió un proyecto, pero pues y uno va y lo reclaman como si fuera fácil, pero no, en realidad, lastimosamente vivimos como en una sociedad donde la burocracia nos consume. Entonces tenemos que tener el apoyo pues de estas personas para mostrar resultados a la gente. Ok, perfecto. Cuéntame, hablemos un poco de las problemáticas de San Juan. ¿Cuáles crees que son las problemáticas más importantes que tiene ahorita el municipio? O lo que tocaría trabajar, digamos, con prontitud, como decía el profesor Superó. Bueno, yo creo que una de las problemáticas, como te decía, dentro del municipio vivimos en una burbuja, mal o bien, la mayoría de las personas tienen sus tres comidas diarias, tienen acceso a educación, al menos hasta secundaria, pero yo me enfocaría mucho en el tema de vías terciarias, Jonathan. Tenemos un poco más de 300 kilómetros de vías terciarias, en donde yo me atrevo a decir que ni siquiera un 10% se encuentra en condiciones dignas. Entonces de ahí radica todo. Como te decía, la mayoría de la población de San Juan de Río Seco es rural. Sí. El 54% de la población de San Juan de Río Seco es rural. Por ende, la economía, ¿quién la mueve? Los campesinos. Por ende, si no hay vías terciarias buenas, pues ¿cómo van a sacar los productos? Me decía un señor allá de Olivos Alto. Yo cómo saco mis productos, siembro unas naranjitas y me vale más el flete o que vengan, ni siquiera pueden entrar los camiones a comprármela, pues dejo que mejor se pierdan las cosechas. Y si las saco a caballo, llegan a la plaza de mercado y me las pagan al precio que quieren. Entonces, pues no se justifica. Y de ahí se desprenden muchas cosas, Jonathan. Si se mejora la economía rural, por ende la economía de la zona urbana mejora, porque tú ves los jueves y los domingos quién mueve la economía, el campesino. Allá, ¿quiénes son los que más compran las ferreterías? Los campesinos. Por ejemplo, tú sabes de pronto eso en el negocio Claro, de tu papá. el día de voleo a mi papá es jueves y domingo que está toda la gente del campo allá. Entonces, si el campesino tiene ganancias, que es lo mínimo que piden, es que el campesino no pide más, no dice, arréglenos las vías. Y ahí desprenden muchas cosas, Jonathan. De ahí desprenden no solo la economía para sus productos, sino, digamos, mi papá es profesor rural, allá en la vía del Capote, está intransitable. Los niños no pueden ir ni siquiera a pie porque esa carretera parece una quebrada. Entonces ahí se desprenden no solamente problemas de economía, sino problemas de educación. No pueden asistir a las escuelas los niños a recibir la clase, pues dependiendo del clima. Y te cuento que en San Juan hay una maquinaria para 300 kilómetros cuadrados. Entonces yo creo que hay que priorizar las inversiones. Yo pienso que primero hay que hacer una reivindicación con el campesino. Pero no quiere decir que no hayan otras problemáticas. Okay. Por ejemplo, dentro de este ejercicio que yo te decía, que cómo iniciaba la política, una de mis primeras gestiones fue una placa huella. Salió una convocatoria. Ese es otro tema. Las convocatorias a veces son muy complicadas. Les piden un poco de documentos, de la DIAN. Tienen que llenar formularios, cuentas bancarias, tienen que tener unos libros de juntas de acción comunal, y a veces pues las personas, como el campo se está quedando solo, pues no tienen acceso a estos medios tecnológicos. Entonces nos pusimos la 10 y como de 15 que aplicamos, nos salieron dos proyectos. Pero pues fuimos pues muy, muy, muy agradecidos. O sea, ojalá nos hubieran salido más proyectos, pero esos proyectos, esa plata que llegó de esos proyectos no pasó por mis manos, no pasó por las manos de la alcaldía, sino llegó directamente a la Junta de Acción Comunal. Con esa Junta de Acción Comunal organizamos unos bazares
y se pudo recolectar más dinero. Y pues te cuento un promedio. Con 40 millones de pesos casi se hacen 100 metros de placa huella. Y a veces pues uno ve inversiones cuando las hacen otras entidades que con 100 millones de pesos y no construyen ni la mitad. Entonces yo creo que la plática rinde más en la mano de estas personas porque pues la están utilizando todos los días. Yo no creo que tendrían el corazón para robarse un solo peso, al contrario, aportan de sus recursos privados para mejorar esta situación que te estoy contando. Ok, Leobardito, te entiendo. Entonces, cuando hablamos de vías terciarias, es o lo que tú pretenderías hacer es la gestión de maquinaria para mantener las vías, o como tal, proyectos, más proyectos de placa huellas. ¿O cuál sería la prioridad de esas dos, digamos, entre esas dos cosas? Porque igual es que el tema del invierno, por más que tú sabes que los inviernos ahorita duran 3, 4 meses, que es una cosa inviable tener unas vías que no son, digamos, pavimentadas o por lo menos que no tienen placa huellas, tenerlas al día. Te tocaría pasarle la máquina prácticamente todos los días. Claro, Entonces. mira, yo le preguntaba eso a un ingeniero, yo le preguntaba eso a un ingeniero y me decía que como los calendarios de mantenimiento de las vías son en épocas de verano, efectivamente, pero si se hace un buen mantenimiento con de pronto asfalto o recebo en épocas de verano, el impacto no va a ser tan severo en épocas de invierno. Pero pues como te digo, tenemos solo una máquina. Para 300 kilómetros, para 300 kilómetros de vías terciarias aproximadamente, un poco más, entonces pues seguramente no se va a dar abasto. Y encima pues que a veces no solamente se trabajan en vías del sector público, sino en vías del sector privado, pues menos va a rendir el tema cuando se hacen favores políticos. Por ejemplo, yo estaba investigando en los activos que decomisa la SAE, cuando hacen actividades ilegales, esos activos, entre ellos máquinas para vías terciarias, hay como se puede hacer una gestión. Obviamente, pues a un joven no le van a parar bolas, pero si hace un buen proyecto, se puede hacer una gestión para que estas maquinarias que les incautan de pronto a los mafiosos o que hacen minería ilegal queden en manos de los municipios. Entonces yo creo que sería una buena alternativa, porque pues el tema de los recursos más de un pueblo como San Juan de Rosé, un municipio de sexta categoría, que los recursos no son muchos, pero creo que hay otras formas de gestionar. Y siento que muchos gobernantes de la política que han administrado San Juan se han centrado simplemente en el gobierno departamental, cuando también pues existen ministerios, organizaciones internacionales, hay cooperación internacional donde se pueden gestionar varios proyectos a nombre del municipio. Tengo la experiencia de haber trabajado con otros municipios aparte de San Juan como formulador de proyectos y hemos logrado gestiones de ministerios cuando se tienen los proyectos, hay una plataforma. Por ejemplo, en la gobernación de Cundinamarca, que se llama un banco de proyectos. Cuando se tienen los proyectos actualizados, cuando se tienen los proyectos formulados, pues es más fácil de ir a gestionar ese tipo de proyectos, porque muchos alcaldes no hacen ese trabajo técnico, entonces pues a veces se quedan esos proyectos sin ejecutar. Entonces yo creo que un buen equipo de formulación de proyectos, no solamente para tocar puertas en entidades departamentales como la gobernación de Cundinamarca, sino mirar más allá en la parte nacional y, ¿por qué no, en la parte internacional? Pero todo esto de la gestión de ese tipo de proyectos, ¿es trabajo directamente del alcalde o eso tiene que ver el consejo también? No, hay un tema muy erróneo en las funciones del consejo. Hemos confundido la gestión del concejal con temas de gestión. El consejo está para hacer control político a la actuación que hace el alcalde. Que está bien que un concejal tenga un amigo influyente dentro de la política o técnico que pueda golpear las puertas. Pero inicialmente, si leemos un manual de funciones del Consejo Municipal, es hacer control político
más que ejecutar, porque yo no, ellos, bueno, no puedo hablar de legislativo porque no son legislativos, pero son una corporación para hacer un control político a los gastos y a los recursos que invierte una alcaldía. Entonces, que un concejal prometa que va a gestionar miles de millones, pues sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, como lo puede hacer su merced, como lo puede hacer yo, como lo puede hacer cualquier persona, pero que sea una obligación dentro del manual de sus funciones, no es así. O sea, que no es una competencia propia del cargo de concejal. Eso es interesante porque la gente no sabe eso. La gente piensa que el concejal puede o tiene un poder, digamos, mucho más grande que el que realmente tiene. Y de ahí entra lo que tú dices, que empiezan a prometer y a prometer cosas que de pronto no son tan viables o tan factibles. Y otro tema que te quería preguntar es ese tema precisamente del presupuesto. Digamos que uno de los limitantes más grandes que tiene un municipio como San Juan, que ya tú lo dijiste que es de esta categoría, es el tema del presupuesto. Que en términos coloquiales es que no alcanza para nada, digamos, de alguna manera, por decirlo. Entonces, Claro, pues. entonces el tema es que a veces los alcaldes no, o los candidatos a la alcaldía prometen más de lo que... Incluso a veces te puedo decir que hay candidatos a la alcaldía que ni siquiera saben cuánto es el presupuesto. Bueno, Y... aproximadamente el presupuesto de San Juan de Río Seco es de 14 mil millones por año. De ahí hay unos gastos que se dividen que son en funcionamiento, administrativos. Y hay unos gastos y ahí queda una plata que es la que se va a invertir. Uno dice, uy, 14 mil millones de pesos es mucho, pero pues partamos que en una placa huella, si uno la quiere hacer larga, puede valer entre 200 y 300 millones y no va a tener un impacto grande en 300 kilómetros de vías terciarias. Entonces, el presupuesto realmente es limitado. Y partamos de lo que tú dices, que se ponen a los alcaldes a prometer, pero sobre todo hagamos este análisis, te ponen a invertir, porque el sueldo de un alcalde no es que sea tan grande o de pronto alguien en el sector privado se lo puede ganar un poco más que un alcalde. Entonces, si queremos, yo siempre he dicho que si queremos ver cómo va a ser la gestión de un alcalde, miremos cuánto va a invertir en su campaña. Porque el sueldo de un alcalde no alcanza los 5 millones de pesos mensuales. Y yo he ido cambiando esa mentalidad, porque antes de preguntarme las propuestas, me decían cuánta plata tiene para invertirla en la alcaldía. Yo le dije, venga, no me pregunten eso, pregúntenme cuáles son mis propuestas que tengo para el municipio. Entonces, pues, para los que nos están viendo, uno puede evaluar de primera mano cómo va a ser la gestión de una alcaldía, haciendo el análisis de cuánto es la inversión. Por eso, si ganamos una encuesta, que pues, me imagino que más adelante me vas a hablar de ese tema, yo quiero ser muy transparente con las personas, quiero ser alcalde porque es mi sueño, porque primero por mí, porque quiero ascender en mi vida pública, en mi carrera política. Pero no porque quiero ser alcalde, voy a faltar a mis principios y les voy a comunicar cuánta plata voy a gastar. Hay unos libros contables de unos ciertos topes que de pronto muchos se pasan, pero yo sí quiero mostrar y hacer este proceso totalmente transparente de cuánto se va a gastar, de presentar mi declaración de renta como funcionario que fui público, porque ya no lo soy, y quiero mostrar también de mis actividades privadas para que la gente también haga un control político e invitaría a los demás candidatos a que hagan lo mismo, que todo el mundo conozca su declaración de renta, que todo el mundo conozca cuánto se invirtió en la campaña. Y creo que este espacio sería muy valioso, ojalá algún día hacer un debate de propuestas de cuáles se pueden hacer y cuáles no, porque y he visitado territorio y me dice, no, es que me prometieron que en la entrada de la finca me van a hacer una placa huella de 1 kilómetro, y pues partamos que el presupuesto es bajo y en un predio privado nunca se va a poder hacer una placa huella porque pues se tiene que cumplir con unas especificaciones técnicas. Entonces sería chévere que los otros candidatos
se comprometan también a que hagamos una política seria, que hagamos una política responsable, que cuando se tenga que decir no se puede es porque no se puede, pero que no le mintamos a la gente, que son las que nos dan la confianza. Respecto a eso, Libardito, yo quería pues tocar el tema, ¿no? Porque ahí tocas dos temas que son muy importantes. Uno es, digamos, la inversión de dinero que hacen los candidatos, porque es la manera en la que se ha venido haciendo política desde que los alcaldes se pueden escoger por elección popular. Y también la mentalidad de la gente, que creo que es lo más difícil de cambiar, ¿no? Porque digamos que la gente en un pueblo como San Juan no le apuesta tanto a las ideas, al debate, a las ideas de aterrizar, sino al que me da ya, ¿sí? Digamos, la visión corta del beneficio pronto. Entonces, por eso, digamos que se maneja ese tipo de política de invertir mucha plata, porque las personas que saben que tienen que ganar la alcaldía, tienen que ganar, comprarse a la gente así, de una. La teja, no sé, el bazar, el asado con carne, eso la gente es lo que quiere, porque, digamos, no está pensando a futuro, y entonces quieren es alivio pronto. Bueno, estamos buscando inversionistas que tengan ferreterías que nos donen acá el tema para la campaña. No, mentiras, no. Podemos fiar. No, mira No está que ahí. la gestión que nosotros hemos hecho ha sido trabajando. Por ejemplo, ahorita el gobierno nacional sacó un programa por medio del INVÍAS. Para construir vías de kilómetros para vías terciarias, placahuellas o mejoramientos en carreteras. Nuestra política es lo que hacemos, pues yo estudié gobierno, finanzas, relaciones internacionales, tengo una especialización, Dios me dio la posibilidad de estudiar para saber cómo se hacen los procesos y pues yo creo que estoy invirtiendo es conocimiento, les estoy ayudando a las juntas de acción comunal a llenar estos formularios, a irme allá a hacer la fila en el INVÍA, a llevar los documentos, y yo creo que mostrando gestión y resultados, pues las personas comienzan a creer en mí y pues esos recursos no salen de mi bolsillo, estoy invirtiendo conocimiento, estoy invirtiendo tiempo, no solamente yo, sino con un equipo de trabajo de jóvenes que han creído en este proceso, y yo creo que con eso hemos hecho una política muy bonita. Por ejemplo, con la Universidad UNAD, la Universidad Nacional a Distancia, se han gestionado más de 40 becas a jóvenes de San Juan de Río Seco, en donde les enseñamos cómo hacer el proceso, cómo aplicar. Hay personas en el campo que me decían, yo nunca voy a tener la posibilidad de mandar a mis hijos a la universidad. Y hoy en día tenemos personas estudiando ingeniería de sistemas, psicología, una historia muy bonita de una persona que trabaja en San Juan como mesera en un restaurante. Me decía, no, Libardo, yo toda la vida me voy a quedar en esto. Yo le dije, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se ganó una beca 100% paga con el proceso que nosotros le hicimos y hoy ya prácticamente va a la mitad de la carrera estudiando música para ser profesora. Entonces yo creo que a la pregunta que tú me haces de cómo voy a comprar a la gente, la voy a comprar con gestión, porque a veces muchos administradores públicos, alcaldes, no le paran atención a estos pequeños proyectos, pero que impactan. En la pandemia, te voy a contar una historia, gestionamos más de 150 sincares con minutos ilimitados y datos ilimitados en el Ministerio de las Telecomunicaciones, en el Mintic. Cuando pasamos el proyecto me dieron un poco más de esas 150 porque muchos alcaldes de Cundinamarca ni siquiera aplicaron al programa. Entonces, esa ha sido la forma de comprar la gente, de darles esa necesidad, no con plata, no con teja, sino con mucha gestión, dedicación de tiempo y sobre todo, pues tratar de suplir las necesidades. El Estado colombiano tiene muchos programas que muchas veces las personas no aplican. Por ejemplo, con una persona que me ayuda mucho, que es una persona de una vereda,
logramos aplicar a una torre de telecomunicaciones en una vereda donde no entraba la señal. No entraba la señal, yo no puedo decir que metí plata, yo no puedo decir que no, simplemente organizamos los procesos, organizamos la papelería, fuimos allá y nos mamamos la fila, la espera, que no nos dejaba entrar al ministerio, pero se logró una gestión. Y hoy en día esa vereda, yo llamo a la señora a cualquier hora de la tarde y entra la señal, porque antes no tenían acceso a la comunicación. Entonces, pues hay muchas cositas así que hemos ido trabajando y que yo creo que la gente va a valorar. Perfecto, chévere, Eduardito. Una pregunta, ese tipo de temas como Fondo Emprender o ese tipo de cosas que a veces la gente no sabe, ese tipo de fondos, ¿se puede de alguna manera gestionar desde la alcaldía para hacer capacitaciones para que la gente aprenda cómo poder acceder a todo ese tipo de beneficios que a veces la gente no sabe? ¿O eso ya es algo que se sale de los límites de una administración? Porque yo No, siempre. no, Sí, lo he hablado no se mucho está. con la gente, por ejemplo, la gente que trabaja en el café en San Juan. Dice es que la gente no sabe que, pues, y ya cuando le dicen que tiene que ir a la Cámara de Comercio, establecer una empresa, aplicar para ese tipo de cosas, pues es que no tienen cómo hacerlo, ¿sí? O no saben o no tienen el conocimiento. Entonces, sí me parecería bueno que desde las administraciones se pudiera hacer algo para gestionar o por lo menos enseñarle a la gente cómo hacer eso. Bueno, yo te voy a responder con este tema. Si nosotros hemos podido que no manejamos una nómina, sino que lo hacemos por hobby, por amor al municipio, una alcaldía que tiene una nómina, que tiene unos secretarios de gobierno, de desarrollo social, tiene asesores, tiene personal técnico, yo creo que estas personas tienen que primero difundir estos programas, segundo, brindar asistencia técnica a las personas que no saben de pronto cómo aplicar a este tipo de proyectos. Y por ejemplo, lo que yo proponía, crearía, no crear más burocracia, porque creo que ahí está uno de los errores de la administración, no gastar por gastar, pero sí tendría unas personas que estuvieran pendientes de todas las convocatorias, ya sean nacionales, departamentales, para que primero hagan una difusión. Se haga la difusión en la alcaldía hay grupos con las juntas de acción comunal, tenemos los celulares en donde los presidentes también transmiten la información, pero no tenemos esa capacidad técnica de que como no, esos programas no pasan por la alcaldía, no me va a dejar de pronto una ganancia económica, pues dejemos que la gente se defienda. No, yo creo que hay que enseñarles a la gente al cómo aplicar, incentivar la asociatividad. Y eso es lo que hemos, eso es lo que nosotros, pues sin ser alcaldes, es el éxito que hemos venido haciendo. Nosotros no estamos invirtiendo plata, sino estamos invirtiendo como conocimiento. Me hice una capacitación, por ejemplo, en cómo transmitir estos programas del Estado, y estoy en un grupo en donde me llegan todas las convocatorias. Entonces lo que yo hago es transmitir y las personas que estén interesadas, comienzo a ayudarles con el equipo que tenemos a cómo aplicar a este tipo de proyectos y que en realidad para ellos son de pronto complicados, pero pues ya uno que le coge el tiro no es tan difícil. Por ejemplo, tener una cámara de comercio actualizada, por eso se cae un proyecto, Claro. cuando hoy en día lo podemos hacer por internet o no tener una cuenta bancaria. O no tener un libro de juntas que vale 40 mil pesos, entonces pues no se pueden hacer las actas y los proyectos se caen pues porque no se puede hacer la subsanación o simplemente no llegaron los documentos completos. Creo que sería importante crear un rubro para que al menos estas personas tengan para la papelería, porque es muy triste todas estas oportunidades que se pierden porque... O para ir a Girardot a hacer la Cámara de Comercio, ir a hacer papeles. A veces la gente no tiene con qué ir. Exacto. Y mucho menos tienen para una fotocopia. Entonces, pues dejan pasar este tipo de iniciativas y no hacen posible que suceda ese proyecto. Entonces, yo creo que a veces, y yo sé que a veces hay que hacer compromisos, pero el personal que debe estar en una administración tiene que ser
técnico y experto en su área. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de lado el tema de la política, porque una vez uno sea alcalde, no es el alcalde de las personas que votaron por uno, sino creo que es el alcalde de todo el municipio. Claro, correcto. Totalmente de acuerdo, Libardito. Y entonces, otras preguntas acerca del municipio, temas puntuales, el tema del agua, que se ha venido como estos, creo que estos días había problemas de agua en San Juan. Digamos, cómo garantizar ese tema del agua y el tema del hospital, que me parece que también es importante, que está como ahí en arreglos y como que. Dos temas muy álgidos que a veces uno habla de ese tema y no les gusta a muchas personas, pero lo vamos a hacer. Bueno, el tema del agua, hace 8 años hubo una adjudicación de aproximadamente 8 mil millones de pesos para un acueducto y se hizo una adición por la mitad para un total aproximadamente de 12 mil millones de pesos, en donde aún no se ha culminado este proyecto, en donde supuestamente, aparentemente, no lo estoy confirmando, para temas legales, se roban los materiales que dejan sobre la vía y no se ha podido culminar. Entonces, pues yo creo que ya es un tema de voluntad política hacerle seguimiento a estos proyectos. Hay una oficina de servicios públicos, hay interventorías que pues tienen que estar encima de esos proyectos, porque pues lo que hemos analizado con muchas personas es que San Juan no sufre de agua, pero sí sufre de infraestructura. Sí. En el tema de infraestructura, entonces pues es ahí hacerle seguimiento a los recursos públicos que son tan sagrados. Y el tema del hospital no es simplemente montar un dron y decir que el hospital está en la inmunda. Ahí son, hay muchos temas de fondo. Los hablaba con Jimena, que ella trabajó allá, que es mi novia. Ella actualmente es ginecóloga. Y prometían, por ejemplo, cosas incumplibles que no se han dado. Una sala de parto para que nazcan sanjuaneros en San Juan, pero no tuvieron en cuenta unos pequeños costos técnicos, como es cuánto cobra un ginecólogo por estar 24 horas en San Juan, hacer un turno, que son los ginecólogos los que atienden los partos. Y además de eso, un anestesiólogo que también tiene que estar ahí. Y entre anestesiólogo y ginecólogo se van más de 50 millones, un poco más de eso al mes. Y entonces deciden hacer una inversión en infraestructura para oficinas. Y yo soy partidario que se necesitan más batas y menos corbatas. Entonces, es ahí, por eso digo que son temas muy álgidos y delicados, pero es mi punto de vista, es mi opinión, que no se tuvieron temas técnicos, porque no es simplemente tener una infraestructura, sino tener un personal capacitado. Hoy en día, un ginecólogo al mes mínimo cobra 20 millones de pesos y no haciendo las 24 horas del día. Entonces, pues sumemos esos 20 millones de pesos por 12 horas al mes, son 40 millones, encima un anestesiólogo, encima el tema de las enfermeras, el tema de la infraestructura y el material. Entonces, pues para proponer eso no es simplemente que nazcan sanjuaneros, sino tener un proyecto estructurado y decir de dónde se va a sacar la plata, no es simplemente decir se va a hacer. Entonces, pues ahí tenemos en mente, porque tampoco digo que sea imposible hacerlo, pero pues tenemos que apoyarnos en temas de Secretaría de Salud Departamental, tenemos que apoyarnos en temas de Ministerio Nacional, pero no simplemente hacer las propuestas, sino yo creo que como yo tengo experiencia en el tema de formulación de proyectos, o cuando uno emprende cualquier cosa, cuánto le vale y qué beneficio le va a dar a la comunidad. No simplemente decir voy a montar tal cosa sin analizar todos esos temas de fondo que de pronto muchas personas no lo habían tenido en cuenta. Entonces, pues también hemos alzado la voz para abrirle los ojos a la gente y explicarles ese tema. Y pues también siendo sincero, pues hemos ganado muchos adeptos a este grupo político
que quiere la transformación. Que ¿Tu quiere la transformación. grupo tiene también candidatos al consejo? Sí, claro. Sí, hay candidatos al consejo rurales, hay candidatos al consejo joven, jóvenes. Dentro del Partido Verde, que era un partido que nunca había entrado a San Juan de Río Seco, logramos dos curules en el Consejo de Juventud, que estamos muy bien representados por Diego Gil y Dianile Escobar. Entonces ellos nos están representando en el Consejo de Juventudes y hemos inspirado todo el equipo, nos hemos inspirado entre todos en que si no participamos en estos en escenarios en donde se toman las decisiones, pues seguramente vamos a seguir en lo mismo. Entonces, pues queremos caras nuevas, no decimos y no descartamos que no vamos a hacer acuerdos políticos con nadie, porque es necesario llegar a consensos. No podemos tampoco de la noche a la mañana llegar a decir, no, ustedes no sirven, porque también así como hay críticas, también hay cosas buenas que se han hecho. Vénganse todos para el podcast y aquí entre todos arreglamos una alianza. Y algo hacemos. Pero sí. Hemos tenido acercamiento con personas que también son precandidatos a la alcaldía, con pensamientos no similares, porque no pensamos homogéneamente, pero con muchas cosas que se comparten. Entonces, todo puede ser posible. Ok, Libardito, muy bien. Me parece muy chévere. Otra pregunta. Ahorita desde el gobierno nacional, digamos que está la tendencia a la tierra productiva, como tener ese tema de la tierra productiva. ¿Qué tanto se puede en San Juan trabajar? O sea, todo este tema del agro o de la hectárea de tierra y ponerla a producir como verdaderamente debería producir. Y segundo, hay como para hacer dos preguntas un poco distintas, pero pues para ir sacando todos estos temas. El tema del turismo. ¿En qué estás pensando para fomentar un poco el turismo en San Juan, ya que tú dices que tenemos, digamos, todo para ganar, como el tema del que estamos cerca de Bogotá, el tema del clima, el tema de que Cambao queda cerca, y no se aprovecha nada para llevar gente a San Juan a que invierta dinero? Entonces, ¿cómo podemos abordar o cómo estás pensando abordar ese tema si llegaras a quedar electo o en los proyectos que estás gestionando? Bueno, el tema de las tierras, quiero comenzar por algo que es una situación urbana. El POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el 2000 está vencido. Vayámonos primero a la parte urbana. O sea, tenemos el mismo pueblo desde la misma Tenemos ordenación territorial de hace 20 años. 23 años, 23 años exactamente. Entonces, no sé si no ha habido voluntad política para que el POT se actualice. De ahí parten muchas cosas. El ordenamiento en torno al agua, el tema de las construcciones, de cómo se va a aprovechar los espacios en San Juan de Río Seco. Entonces, sí, primero, es un tema para mí fundamental, porque sin el POT, pues vamos No a se puede tener hacer nada. vamos a estancar al municipio. Entonces, sí, que hay una inversión que hay que hacerla. Porque un POT no es barato, se necesita gente muy técnica, pero que es un primer inicio para que haya una transformación. Por ejemplo, para si la gente quiere hacer sus construcciones, sus inversiones, saber qué zonas son urbanas, qué zonas son rurales, y es institucionalizar la tierra. Porque sin un POT, pues hay muchas construcciones ilegales dentro del municipio, que construyen y no, en esa área no se puede, porque tenemos un POT desde hace 20 años. Entonces, pues tenemos que contratar expertos en que nos digan, no, acá no se puede porque hay zonas hídricas, porque es zona de protección, pero acá sí se puede porque hay un potencial turístico. Entonces, quería empezar por ahí para abordar todas las preguntas que me hiciste, porque también ahí tiene que ver con el tema productivo. Si un POT está desactualizado, ¿qué pasa con esa persona que tiene 100, 200 hectáreas? Pues está pagando los mismos impuestos de hace 23 años en una finca de 100, 200 hectáreas en donde se pagan 200 mil pesos de un impuesto predial, por ejemplo. No es tan popular. Y de hecho, hablar de
de subir un poco esa tarifa, pues no es tan popular, ¿cierto? Pero para mí sí es necesario. Para mí sí es necesario por este tema que tú dices de que me hiciste de la de cómo se va a producir. Entonces no sería rentable simplemente ser dueño de esas 200 hectáreas, pagar un poquito de impuestos. Si se suben un poco los impuestos, yo creo que las personas o producen o venden, pero hacen algo. Y esos son ingresos que le van a llegar al municipio para el tema de los programas sociales. Entonces, yo creo que el gobierno nacional en eso, aunque no es popular, lo repito, no es chévere que le digan a los dueños de las tierras que les van a subir los impuestos. No es popular, pero en algunas ocasiones sí hay que hacerlo. En algunas ocasiones hay que hacerlo. Y de eso pues depende los recursos del municipio. Y para el tema del turismo, por ejemplo, ahí también radica lo del POT. ¿Cómo se va a construir un complejo hotelero si no se puede hacer? Por ejemplo, uno es. Dos, el tema de impulsar el turismo. Tenemos muchas riquezas naturales. Fontur tiene muchos programas para impulsar el tema del turismo. Por ejemplo, tenemos el Cerro del Tabor. Tenemos las cordilleras que atraviesan nuestro municipio. Créanme que he tenido la oportunidad de llevar extranjeros, amigos míos al municipio y son encantados con estas vistas. El tema de generar, mira, por ejemplo, una capacitación, hablaba hace poco con un alcalde exitoso y me decía el tema de capacitación, hay extranjeros que quieren vivir en un municipio. De San Juan, de cualquier municipio en donde sea, que puedan vivir la experiencia de estar en un municipio de Colombia. Entonces, ¿qué hizo este alcalde? Y hay que coger experiencias buenas. Hizo una capacitación a las personas en Airbnb. Entonces, las personas se dedicaron a alojar extranjeros y pues obviamente eso hizo que el pueblo cogiera como una economía basada en el turismo. Entonces son muchas ideas así que uno puede impulsar. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Guatavita, la ciudad blanca. Se inventaron algo loco de que pintemos todas las casas de blanco y todo el mundo quiere ir allá a ver como la infraestructura colonial, como la infraestructura de hacer estas ideas, esas ideas pequeñas, darles un valor agregado. Para que sean atractivas no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. En San Juan tenemos un caso exitoso, en el Hotel La Esperanza, con Doña Bárbara, que es muy amiga mía. Cuando yo estaba en la universidad, me pidió como un pasante, gestionara un pasante, para que trabajara haciendo como los códigos de turismo, haciendo como toda la retrospectiva de cómo se construye el turismo. Hoy en día, la señora recibe extranjeros, recibe personas importantes y una noche allá no baja de 400, 500 mil pesos por el avistamiento de aves, estrellas. Entonces es darle ese valor agregado a esas riquezas naturales que tenemos. Te voy a contar algo que se me hace absurdo. En el tema del Cerro del Tabor, cuando llegan las águilas, cuando hay observación de aves, y entonces, pues, eso hay unas pautas especiales para hacer ese tipo de turismo, pero dicen, no, vamos a llevar un audiocar allá a hacer ruido, a espantar las aves, entonces hay que darle un enfoque a todas estas riquezas naturales para promover el turismo. Y otra cosa que me decía una señora del campo es que, bueno, acá la gente quiere venir a hacer turismo, por ejemplo, en San Isidro, en la vereda de la Libertad, donde se ve todo el Tolima, se ven todos los nevados, se ve San Juan, se ve Vianí, es espectacular el paisaje, pero no pueden acceder si no tienen un carro 4x4, por ejemplo. Entonces, por eso insisto en el tema de vías terciarias, porque ahí se desprenden muchas cosas, educación, economía, productividad, entre otros temas. Bien, súper chévere. O sea, el enfoque que tú le darías al turismo sería como un tema más, digamos, dirigido al tema ambiental, ¿cierto?
Es la idea. Sí, no, al tema sostenible, Jonathan, porque si hacemos también un turismo, por ejemplo, tipo Melgar, que no, para mí no me gusta, no lo comparto, es una ciudad bella, pero todos van a Melgar a emborracharse y a la fiesta. Y creo que no sería el turismo que me gustaría atraer para mi municipio. Me gustaría atraer un turismo más selecto, y creo que San Juan tiene la capacidad para hacerlo. Y es que yo creo que eso es tema netamente de organización. Por ejemplo, uno va a cualquier pueblo de esos donde usted le venden que el ecoturismo, y eso es irle a dar una vuelta a una finca, a ver por ahí una cascada, y ya, eso es una huevonada que uno dice, pero esta mierda lo podría hacer uno en San Juan perfectamente. Claro, Pero. tengo una experiencia con una persona, una presidenta de junta que la llevaron a hacer ecoturismo. Me dijo, a 8 horas de viaje, y me pusieron a caminar por una loma. Y ella dijo, no, acá en mi vereda tengo más riquezas naturales para hacer ese tipo de caminatas. Entonces, yo creo que es como se venda la idea, es como se vendan los enfoques. Eso no es sino montar unos senderos y inventarse tres, cuatro historias y ya. Eso no, digamos que eso, así es que venden el ecoturismo hoy en día. Y uno va a esos, te digo, unas fincas y uno camina y camina, y digo, eso perfectamente no lo podría hacer en San Juan. Leonardito, ya estamos, digamos, adelantados de tiempo, entonces vamos a darle caña al tema de la encuesta. Cuéntame qué fue lo que pasó ahí, en qué llegaron con el. Con Miguel, el otro precandidato, y cuál es la idea que están sacando de ese, no sé, convenio, no sé. La idea es que me cuentes qué No, fue lo que pasó ahí. no es un convenio. Toca Sí. tener los temas claros. Nosotros trabajamos con el Partido Verde, como te digo, con mi senadora, en donde sacamos una votación significativa. La senadora Carolina Espitia ha hecho presencia en el municipio. De hecho, muchos opositores me decían, no, pero esa senadora que va a volver a este pueblo, me hicieron publicaciones en Facebook de que iba a llevar a una persona, que simplemente se iba a llevar los votos. Para sorpresa que cuando ganó, antes de ser electa, estuvo 2 veces, 3 veces ha estado en el municipio, en donde fuimos a agradecer a las personas que confiaron en nosotros. Fuimos a Cambao, yo les mostré ese potencial que se tiene allá. Fuimos a San Nicolás, y pues muchas personas decían, pues en San Juan un senador seguramente va en elecciones y ya. No, uno de los compromisos para apoyarla a ella es que hiciera presencia en el territorio y que hiciera compromisos no solamente conmigo, sino directamente con la gente del campo. Entonces, pues fuimos allá a hacer esos compromisos. Aproveché que le gusta montar bicicleta e hicimos esos recorridos en bicicleta. Y yo dije, no voy a hacer el esfuerzo, aunque no tengo tan buen físico, pero ahí se hizo lo que se pudo y llegamos a varios sectores donde la gente nos apoyó. Entonces, hizo presencia ya, sacamos una votación significativa, por ende, pues ya se pensaba que el aval era para nosotros, pero pues hubo otra persona que también hizo un proceso, trabajó para una senadora que se llama Angélica Lozano, sacó como 20 votos, no sé, 20 votos, y pues pidió el aval. Entonces, pues en esa lucha para la alcaldía, yo dije, pues, propuse el tema de una consulta, pero pues pensando también en los recursos públicos, una consulta pues le cuesta mucho al municipio. Yo dije, tampoco quiero que estos gastos los asuma los recursos públicos, porque si algo tengo es que yo soy protector de los recursos públicos. Entonces, hoy alguien me hacía un comentario en el Facebook que nos íbamos a gastar un poco de plata, que le iba a costar al municipio. No, esa encuesta la pagamos única y exclusivamente nosotros, de nuestro pecunio, de nuestro bolsillo. ¿Y cómo va a Entonces funcionar esa encuesta? llegamos al tema de la encuesta. ¿Por qué? Pues porque él decía, no, pues yo también tengo pues un tema político, pues como que hace más años, es mayor que yo, hace muchos años él hacía política. Entonces, pues pidió el aval y yo dije,
Entonces él propuso la encuesta, me pareció, yo dije, aunque se tiene un proceso, yo digo, si no se gana una, pues mucho menos la alcaldía. Entonces, pues se llegó al acuerdo de la encuesta y el que gane la encuesta, pues tiene el aval del verde, y la otra persona no puede aspirar a la alcaldía. Entonces, pues simplemente se baja del bus. Si yo no llego a ganar la encuesta, me bajo del bus, obviamente con el compromiso de que voy a seguir trabajando por la gente y para la gente, pero no podría ser candidato. No son alianzas. O sea, si gana Miguel, tú no lo vas a apoyar a él, y si ganas tú, él te apoya, o la idea es que No, no, trabajen juntos. no puedo hablar de alianzas, Steven, porque no puedo hacer una alianza sin leer un plan de gobierno, no puedo hacer una alianza sin saber las propuestas de uno u otro candidato. Entonces decidí que si en el caso de no ganar la encuesta, hacer primero un estudio de los planes de gobierno de cada uno de los candidatos y tomar decisión, o puede ser que me quede quieto y apoyo el voto en blanco, pero como a uno le dicen tibio, entonces, entonces, pero sí me quiero tomar el tiempo, sí, en el caso donde no gane la encuesta, de tomar decisiones. No, no te puedo decir ya voy a apoyar a uno, voy a apoyar a otro, me voy a quedar quieto, pero la idea es ganar la encuesta, porque en el caso de que tampoco Miguel no gane, pues el compromiso es que él no puede ser candidato. Okay, ¿y cómo va a ser el sistema de la encuesta? O sea, Bueno, eso, la encuesta va a ser de una manera aleatoria, más o menos entre 1.000, 1.500 encuestas. Quisimos que no nos digan el día de cuándo va a ser la encuesta, porque pues en San Juan es hacer las llamadas y que hayan aglomeraciones y manejarlo, por el tema bueno, de la maquinaria, de mandar toda la gente. No queremos hacer eso. Queremos hacer que sea de verdad una encuesta de opinión, a conciencia. Las personas ya, yo con humildad en un video dije, pues les pido que me den ese voto de confianza. Va a ser casa a casa en los tres cascos urbanos y en unas veredas aleatorias, pero va a ser adentro de las casas de las personas, sin que las personas sientan la presión de que los están viendo, de que los están escuchando, de que ninguno pueda influir, en cómo van a votar las personas. Va a ser una encuesta más orgánica de opinión, en el que cualquiera de los dos, puede ser el ganador. ¿Quién se toma, o sea, de quién va a hacer ese trabajo Del, del encuestador? O sea, bueno, ¿cómo se garantiza la la transparencia de eso? transparencia. Para garantizar la transparencia del encuestador, ni Miguel ni yo va a elegir la firma encuestadora. Es directamente el Partido Verde que va a elegir la encuesta, la empresa encuestadora. No nos van a avisar cuándo van a ir, no van a irse uniformados. Como te cuento, queremos que este tema sea más de opinión, que sea un tema más transparente. Entonces, pues que sea al interior de las casas, que es donde la gente toma las decisiones sin sentir una presión. Y pues haciendo la invitación, de pronto, que los grupos políticos hagamos acuerdos, pero en torno a la gente, no en torno de los intereses personales, porque, por ejemplo, hoy me hicieron el comentario y me quedó sonando en la cabeza un amigo que no me conoce desde pequeño y me dice que yo soy más de lo mismo cuando nunca he ocupado un puesto público. Yo digo, es normal que a uno le den palo porque estoy exponiendo mi nombre a la vida pública. Pero entonces hoy de casualidad nos encontramos cerca de las oficinas de la gobernación, lo veo con su lo veo con su carnet institucional y yo digo, bueno, me está dando palo porque en serio siente que yo soy más de lo mismo o porque hay un interés de seguir manteniendo un puesto por apoyar a X o Y candidato. Entonces, hoy me respondí, anoche me dices, esta mañana me pregunté eso y esta tarde tuve la respuesta de casualidad. Entonces, pues la invitación no es simplemente a defender intereses personales, por puestos, por compromisos personales, sino de verdad pensemos en la gente, hagamos compromisos colectivos.
hagamos compromisos. Hay mucha gente que necesita cosas. No pensemos simplemente en que muchas veces no sabemos ni la propuesta, ni cómo es este personaje, pero tal persona me ofreció un puesto o tal persona me va a dar algo que me beneficie. Y yo creo que esa es la mentalidad que debemos de cambiar, Jonathan. Porque si pensamos colectivamente, mi ideal es que cuando yo sea presidente, es que ninguna persona dependa de la política. Que ninguna persona dependa de la política, sino también estimular el sector privado por el tema del turismo, con el tema de los emprendimientos. Y cuando eso pase, cuando las personas no dependan de la política, creo que vamos a llegar a ser un país más desarrollado. Porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar en el exterior y nunca vi a nadie decir que tenía que trabajar con tal o X político para tener un trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando las personas voten por ideas, por proyectos, por transformaciones, yo creo que estas situaciones van a cambiar. Esa es la parte difícil, porque yo creo que en todos los años que yo llevo viviendo en San Juan o, digamos, teniendo relación directa con el pueblo, nunca he visto un plan de gobierno. Yo veo marchas, veo fiestas, veo asados, veo lo que sea, pero yo nunca veo un plan de gobierno ni gente transmitiendo planes de gobierno. Se ve más. Bueno, una de mis propuestas, no sé si los otros candidatos, si yo llego a ganar la encuesta y a seguir este tema político, una de mis propuestas es que hagamos reuniones grandes, pero no irnos a irles a emborrachar la gente, sino ir a debatir esas ideas. Entonces no Que voy las hagamos en conjunto, que las hagamos en conjunto. Pues yo te decía, hagamos más espacios como este con las personas y que la gente tome la decisión. este espacio, tú sabes que está abierto y pues nada, yo sí estoy tratando de concretar ciertas reuniones para que haya una especie de debate y que podamos tener varios puntos de vista de la gente que se está moviendo ahorita en la política en San Juan. Me parece muy bien. Ya para terminar, Libarrito, el tema del representante de la Cámara. Digamos que es bien sabido en San Juan que los que aspiran a la alcaldía siempre tienen como ese representante de la Cámara que los apadrina. En ese caso, ¿tú tienes con quién trabajar o vas solamente con la senadora? Y la otra pregunta es gobernación. Tengo que preguntarte con eso. ¿Tú sabes qué? Bueno, en el tema del representante a la Cámara, yo apoyé a una persona que no quedó como representante a la Cámara, pero eso no significa que esta persona pues tiene mucho conocimiento. Hoy en día se llama Alejandro Linares, ocupa un cargo público, entonces pues desde ahí me ha ayudado mucho en el tema de lo que te contaba, de cómo estructurar proyectos, a dónde puedo tocar las puertas, pero a hoy no tengo representante a la Cámara porque no ganó. En el tema del Senado sí ganó y eso es un apoyo fundamental, que es nuestra senadora Carolina Espitia. Y en el tema de la gobernación, Jonathan, no he tomado decisión, no he tomado una postura porque pues estoy concentrado en el tema local, haciendo presencia en el territorio y pues aún no se sabe ni quién es. Hay especulaciones de quiénes son los candidatos, pero no sabemos por qué aval, no sabemos cómo va a ser el tema. Entonces no sabemos si ni siquiera si están inhabilitados, si pueden o no pueden. Pero pues también digo que soy respetuoso de un equipo político, en este caso de la senadora Carolina Espitia. Tengo mi criterio, tengo mis líneas rojas para decir a quién sí, a quién no. Pero creo que sí es importante tener una gobernación fuerte, pues partiendo de que el presupuesto en San Juan de Río Seco no es tan alto y sí se necesita una gestión significativa. Bien, bien. Entonces, yo creo que podemos terminar con algunas preguntas de la gente por acá. Una dice que cómo se piensa mejorar el tema de la salud en el municipio. Y la otra dice qué opinión le merece la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca y que nuestro municipio lo vincule. Tema álgido, tema álgido. Bueno, en el tema de la salud, la mitad de los 14 mil millones de ese presupuesto va para la salud.
Esos son temas de de funcionamiento. Me gusta hablar mucho con cifras porque aproximadamente el 90%, hoy estaba leyendo una ficha del DANE, el 90% de la población es subsidiado, el régimen subsidiado, es decir, que no paga una cotización a una APS, a salud, a pensión, y solamente de esos casi 10.000 habitantes, imagínate, solo 198, 198, si tengo el dato exacto, cotizan para salud y pensión. De resto, pues son regímenes especiales y subsidiados. Imagínate la magnitud que hay para este tema de la salud, que es muy álgido. Entonces, una de mis propuestas es formular un proyecto real, como te explicaba. Si se tiene que meter en el presupuesto un médico, pues verlos con los salarios que están cobrando los médicos, ginecólogos, los anestesiólogos, y pues tenemos que hacer la gestión, evidentemente, en el sector departamental y nacional, porque pues con los recursos propios del municipio no son suficientes. Y estoy muy de acuerdo con el tema de la prevención, porque también se pueden hacer muchos temas de prevención en donde la gente no se tenga que desplazar, sino llegar directamente a las veredas. Por ejemplo, en San Juan contamos con médicos rurales, esos médicos que están haciendo esas prácticas y que podemos llegar a la población. Por ejemplo, en la pandemia pudimos gestionar, como no se podía salir, pero la gente se seguía enfermando, pudimos gestionar un grupo de médicos voluntarios que fueron hasta las veredas y atendieron a la gente, que no, que no solamente era el coronavirus el que daba, sino las enfermedades seguían dando. Entonces, pues se les dio ese asesoramiento y me pareció un programa muy bonito de acercar la institución a las veredas, porque muchas veces por temas de acceso, por temas económicos, no llegan las instituciones a las veredas. Y entonces, pues ese tema sería primordial en el tema de salud. Y dos, hacer una veeduría de verdad muy grande con el tema de los recursos que se invierten en las construcciones, en esta construcción que se está dando, en este proyecto de mejoramiento que se está dando. Y tenemos que gestionar, gestionar, gestionar. Esa va a ser la consigna, con temas serios, realizables financieramente, técnicamente, y que sean viables con base a los presupuestos que se tengan. Por ejemplo, bueno, otra cosa muy bonita que se hizo en la pandemia con el tema de salud fue que nos unimos muchos profesionales como psicólogos de San Juan, que también para el tema de temas psicológicos que se dieron en la pandemia. Y yo creo que acercar la gente a la institución es lo que debemos hacer. No pienso, no puedo decir que de la noche a la mañana el hospital que hoy es centro de salud se convierta en un hospital de tercer nivel, pero sí estructurando proyectos serios, podemos subir la categoría e ir trabajando poco a poco por el bienestar de los sanjuaneros. Y trabajaría mucho en el tema de prevención, Jonathan, porque muchas mujeres, por no hacerse una citología a tiempo, porque no tienen los recursos para ir, pues lastimosamente, pues les da cáncer y bueno, este tipo de enfermedades. Entonces, pues he contado con la fortuna de tener buenos amigos y personas voluntarias que se han ofrecido, por ejemplo, hacer citologías. Como no contamos con una infraestructura, no nos han prestado, por ejemplo, un consultorio, pero pues tenemos la intención, lo hemos hecho en en mi casa, por ejemplo, la he prestado para atender a muchas mujeres. Entonces, pues, ese sería uno de los temas en salud, de verdad, aterrizar los temas, aterrizar los proyectos y no vender humo. Ok. Y respecto a la región metropolitana, la pregunta. Bueno, ese es un tema muy álgido, Jonathan, es un tema muy álgido, porque pues se le va a dar una autonomía a Bogotá. Es una metrópolis de hacer y decidir por los municipios en Cundinamarca. Entonces yo pienso que no se puede negociar este tema a cualquier precio. Aunque los territorios seamos pequeños, tenemos que tener autonomía territorial,
representantes de los sanjuaneros tengamos autonomía territorial, pero pues aún yo creo que no hay un documento final para poder dar una opinión específica. Hay unos borradores que se están debatiendo, unos que se están debatiendo dentro del Consejo de Bogotá, otros en la Asamblea de Cundinamarca, pero aún no hay una versión definitiva porque hay pues muchos activistas, muchas personas les dan como cuando se radica una reforma, Jonathan. Sí. No, a veces nos dan un borrador, pero pues finalmente para eso son los debates, para eso es la democracia, mirar temas jurídicos, mirar temas que le convienen a los territorios y que no. Entonces, pues, en inicio, para mí, para Libardo Aldana, no sería negociable la autonomía de los territorios. Okay. Entonces, para mí no sería negociable eso, pero pues no tenemos un documento final ya que nos especifique eso. Ok, Libardito. Entonces yo creo que ya podemos ir cerrando el espacio. No sé si tengas algo más que decirle a la gente o si quieres dar tu mensaje para que la gente te apoye. Y pues Bueno, que... no. Muchas gracias por el espacio a la gente que nos está escuchando. Pues les pido con humildad, con transparencia. Soy un joven sanjuanero que sobre todo tiene las ganas de trabajar por su pueblo. Pues que nos den el voto de confianza primero en la encuesta que se va a realizar, sin presiones, viendo el trabajo que les he venido contando que se ha hecho con la comunidad. Y pues soy un joven que tiene toda la energía para trabajar por su gente, por su territorio, por el campo, por los campesinos. También soy un joven que estoy dispuesto sobre todo a escuchar, a llegar a consensos, a tomar posiciones para que se beneficie la gente. A los otros grupos políticos les quiero decir que tengan tranquilidad en el tema de que soy una persona conciliadora, soy una persona que desde que todo sea dentro de los marcos de la legalidad, escucharé las propuestas. No digo que todo sea malo, porque ese fue uno de los de las motivaciones para estar en la política, pasar de la simple crítica a la acción. Entonces, hay cosas muy buenas que se pueden mejorar y no utilizo la palabra cambio porque el cambio puede ser positivo o negativo. Uso la palabra transformación Y porque el cambio ya Petrico lo tiene trillado. sí. La palabra transformación porque hay cosas que funcionan, hay cosas que funcionan y que hay que fortalecer. Por ejemplo, en el tema de la alcaldía municipal, aplaudo el tema, la intermediación, que se ha ido de los camiones de la intermediación, porque en verdad se ha mejorado la calidad de vida de los campesinos. Yo creo que a las cosas buenas hay que darles continuidad y fortalecerlas. Y a los programas que de pronto no tengan impacto, pues O sea, ¿tú sí, erradicarlos. mantendrías ese tema de la intermediación, del tema del... Fuera de que los mantendría, lo fortalecería. Porque siento que las ganancias de los campesinos tienen que llegar a los campesinos para que ellos tengan una motivación más grande de producir. No les podemos seguir dando palo que no tienen vías, los fertilizantes bien caros y ganando bien poquito los campesinos. Entonces yo creo que ese tema lo aplaudo, ese tema hay que fortalecerlo, pero también hay otros temas que definitivamente no hay que darles continuidad. Entonces, ese tema del campesino hay que seguirlo fortaleciendo definitivamente. Ok, Libardito. Ya te, para terminar este espacio, siempre le pido a los invitados de este podcast que nos recomienden algo que les quisiera que la gente viera, como una película, una serie, algo que hayas visto últimamente que te haya gustado. Incluso un libro o algo que tengas por ahí en la cabeza. Bueno, un libro. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional de Gottman. Es un premio Nobel en psicología y me ha ayudado mucho en el tema de tomar decisiones. En el tema de tomar decisiones, porque pues finalmente ese es el trabajo
no solamente de un político, sino del día a día de todas las personas. A cada instante estamos tomando decisiones, así sea de qué vamos a almorzar, si nos vamos a levantar, qué vamos a hacer. Entonces es un libro que de verdad da muchas claridades en el tema de que hay que pensar más con la razón y no con la emoción. Entonces, aunque nos digan tibios, siempre pensaré con la razón y he tratado de pensar con la razón. Y pues vamos con toda, vamos con toda. Les pido el apoyo a las personas, a los jóvenes que nos unamos. Les pido que hagamos los procesos, que no nos dé miedo opinar, que no nos dé miedo mostrar nuestro punto de vista. Sí, que a veces nos critican, que a veces de todo, que a veces nos van a decir, no, este pelado está muy joven, no tiene experiencia, que nos van a decir muchas cosas, pero mi mensaje es a no perder esa motivación, a participar, y pues que ya nosotros no somos el futuro, sino somos el presente. Nosotros los jóvenes somos el presente, entonces pues en el presente estamos y en el presente trabajamos. Y lo mejor está por venir. Bueno, Libardito, muy muy buena la entrevista, muchas gracias por haber atendido este espacio. Por ahí están haciendo más preguntas, pero es que la persona llegó tarde y esto ya lo respondiste. Entonces, que después se mire el video que ahí queda para que lo vean cuando quieran. Y nada, agradecerte a ti, agradecerte a la gente que se conectó. Fue una muy buena experiencia, una muy buena charla. Y nada, no sé si tengas algo más que agregar. No, mi hermano, pues muchas gracias por el espacio, qué bacano compartir ideas, qué bacano compartir muchas cosas y ojalá que las personas tomemos conciencia. Y aquí está un servidor que quiere ayudar a su municipio y quiere trabajar por la transformación del municipio. Entonces, pues no, muchas gracias y nos vemos el fin de semana. Yo mañana, si Dios quiere, estaré en el territorio trabajando juiciosamente para este objetivo que queremos, no solamente yo, sino mi equipo de trabajo. Y pues queremos poner ese granito de arena para los sanjuaneros, para las inspecciones y para las veredas de San Juan. Súper bien, Leonardo. Yo sí te salto la invitación a San Juan porque es perjudicial para el hígado estar cada 8 días allá. Eso sí, eso sí. Pero no, ahí nos estaremos viendo y la idea es seguir haciendo, digamos, este tipo de programas con gente interesada en la política en San Juan. Y si se puede, volver, que nos vuelvas a acompañar en un debate con 2 o 3 personas, precandidatos o candidatos en su momento. Siempre, Iremos organizando no, el espacio. nunca me negaré a un debate porque para mí los argumentos son los que dan validez a un proceso serio, a un proceso de ideas y a un proceso de transformación. Siempre hay que poner la cara para lo bueno, para lo malo y pues nunca nos podemos esconder para un debate. La política no solo es de abracitos y de dar trago, sino de poner el punto de vista Y de y de cabalgatas. hablar y de No vas a hacer cabalgatas. cabalgata, no vas a hacer cabalgata a todas estas. No, yo creo que no comparto el tema, no comparto el tema de me gustan los caballos, he montado a caballo, pero que sea mi afición no lo es, pero sí lo haría de una manera más organizada. No, no, tampoco podemos tumbar la idiosincrasia de las personas de la noche a la mañana. Por ejemplo, en el toreo, yo desde pequeño iba al toreo, pues porque esa fue la cultura. Yo creo que de todos los sanjuaneros no podemos decir que ninguno ha ido a la Plaza de Toros, pero mientras uno cambia de ideas, comienza a ver, yo tengo animales, entonces no me imagino torturándolos, pero entonces yo creo que la transformación va en uno, decidí no volver a las corridas de toros, pero pues también no puedo juzgar a las personas que crecieron y les gusta esa cultura. Aunque tengamos una plaza de toros, que eso es para otro debate subutilizada, que tenemos que darle uso para cosas deportivas. No nos dé miedo meter al sector privado para que administre algo el sector público. El sector privado es más eficiente siempre. Esas son mis posturas y yo creo que eso es otra cosa que traería, que eso traería más turismo y más cosas buenas para San Juan. No tener un elefante blanco, hay que meterle plata cada año y que no dé esas ganancias.
para tantos programas sociales que tengo en la cabeza para mi gente sanjuanera. Sí, efectivamente, esa Plaza de Toros sí es un poco de plata enterrada, mi hermano. Pero bueno, Que igual. el viejo Jay quiere ser presidente de ferias. ¿Y cómo se hace para ser presidente de ferias? Uy, mi hermano, aliste plática para botar aguardiente a todo el público. Sí, le toca una cajita por lo menos de unos 24 cuartos por noche. Listo, Libardito, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente agradezco a la gente que se conectó y espero dentro de 8 días volver con esto que es el podcast del Gordo. Que tengan todos una buena noche, Libardito. Buena noche y estamos en contacto. Un gran abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao.